museo es como un libro. En él se recoge la memoria de una cultura o expresión artística. Allí se consigna la historia del hombre sin palabras, porque son los objetos los encargados de desarrollar la vida y nos invitan a viajar a través del tiempo. El Museo Histórico Carabineros de Chile nace el 17 de marzo de 1958 con el propósito de salvaguardar el patrimonio cultural, material e inmaterial de nuestra institución. Medio siglo más tarde, y luego de una completa remodelación física y metodológica, es reinaugurado en diciembre del año 2009. Su misión es rescatar, conservar, investigar, exponer y difundir el patrimonio histórico correspondiente a la función policial y a Carabineros de Chile, de acuerdo a su carácter de agente educativo informal. Cuenta con 6 áreas de trabajo: conservación y restauración, museografía, comunicaciones, educación, investigación histórica y el Centro de Documentación Histórica y Archivo Fotográfico, compuestas por un equipo interdisciplinario de profesionales encargados de cumplir con normas museológicas establecidas por la Organización Internacional de los Museos. Posee colecciones en diferentes ambientaciones y espacios. En la Sala Conquista y Colonia se dispuso una serie de maniquíes que recuerdan y describen los orígenes de la policía en Chile, destacando al alguacil mayor Juan Gómez de Almagro, los dragones de la reina y el sereno. En la Sala República se exhiben algunos objetos que pertenecieron al comandante Manuel Chacón Garay. Una mesa de arrimo y un medallón en mármol recuerdan al alto oficial. Esta obra fue elaborada por el escultor chileno Nicanor Plaza. Este espacio también testimonia el heroísmo de nuestros policías soldados que participaron en la Guerra del Pacífico. El segundo piso comienza con una ambientación correspondiente a los gendarmes de las colonias. Destaca un óleo que retrata a su organizador capitán Hernán Trizano Advesana. Continuando el recorrido, encontramos gráficas y vitrinas con objetos correspondientes a la Policía Fiscal y el Cuerpo de Carabineros, pilares que al fusionarse dieron origen a Carabineros de Chile. Más adelante, una escenografía de época recrea el gabinete del coronel Carlos Ibáñez del Campo. La ambientación ilustra la firma del decreto Fuerza Ley número 2484 del 27 de abril de 1927, que da vida a Carabineros de Chile. Finaliza el recorrido por el segundo piso con la sala 1931-1958,
Aquí, el visitante podrá encontrar antecedentes correspondientes a los éxitos deportivos de la institución y un texto escrito por nuestra Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral. Regresando al primer piso, destaca la sala 1958-2012. Aquí, entre otras temáticas, se recuerda el heroico acto que significó la muerte del teniente Hernán Merino Correa en 1965. En el patio central del Museo Histórico de Carabineros, destacan simbólicos vehículos, entre ellos el Papa Móvil, que trasladó a su santidad el Papa Juan Pablo II durante su visita a Chile en abril de 1987. El área de comunicaciones favorece la predisposición a la visita a través de actividades incentivadoras como Día del Patrimonio Cultural, Museos de Medianoche y nuestro programa de extensión, con el fin de incorporar el patrimonio cultural inmaterial a nuestra memoria.